¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Este video es totalmente diferente a lo que estoy acostumbrado. Esta vez vamos a hacer unos sándwiches. Ingredientes: cebolla, tenemos mayonesa, el pan y jamón. Así de fácil. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ahorita lo que estamos haciendo, a fuego un poco lento, vamos a bajarle un poquito al fuego. Vamos a tostar un poquito nuestro pan Bimbo, ¿sí? Pero previamente, ojo, porque esto ya lo hice después, lo hice antes del video, van a ponerle un poquito de mantequilla, ¿sí? Miren, este ya se me quemó, pero bueno, no importa, así más o menos, ese sería lo que es lo del intermedio, ¿ok? Sí, porque estaba muy, 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 muy arrebatado el ¿cómo se llama? El fuego. Entonces, pues este ya se me quemó un poquito. Perdón, está tostado, pero no está tan quemado. Entonces, vamos a quitarlo de aquí y vamos a poner el otro. Ok. Yo creo que más o menos así. A mí no me gustan tan tostados. Entonces, vamos a ponerlos. Este lo ponemos acá para que se tueste bien. Ok. Entonces ahí está, eso, fuego lento. Entonces, ya que están así, quedó bien tostadito. Un poco chamuscado, pero tostadito, ¿ok? Entonces, este va a ser, digamos que el de en medio, ¿sí? Vamos a ponerle mayonesa. Yo compro esta mayonesa, ¿ok? Hay una que se llama la con chipotle, esa también sirve, está muy sabrosa. Y no tiene nada de espectacular estos sándwiches, pero quedan deliciosos, se los juro. Ok, y le vamos a agregar un extra a estos sándwiches de la muerte, así los voy a llamar. En honor a un ex amigo que tenía, que es estudió cocina y para todo le ponía de la muerte y todo eso, entonces vamos a ponerlos así, ok. Entonces vamos a esperar a que se doren bien los panes y ahorita regresamos, chavos, a ver. Bueno, ya que está nuestro pan ya tostadito, sí, así quemadito, así bien bonito, vamos a poner un poquito de aceite. Aquí me pasé, ok, pero bueno, como esta sartén ya tiene sus añitos, pues como que se pega un poquito el asunto, está medio curviado, ¿sí? Creo que tiene hasta mi edad este sartén, pero pues es de los buenos porque todavía tiene el teflón ahí, pero bueno. Ahora, vamos a agarrar, ¿ok? El jamoncito, unos dos jamoncitos, ¿ok? Ay, no quiere despegarse. Y los vamos a fritar, ¿ok? Bueno, vamos a ponerlos aquí. Recuerden, antes de hacer cualquier cosa, lavarse las manos, ¿ok? Bueno, vamos a ponerlos aquí, ¿ok? Vamos a fritarlo muy, muy, muy bien, ¿ok? Un tip que les puedo dar es que Antes de poner lo que es el aceite, el sartén o la sartén debe de estar bien, pero bien caliente. Y poner el chorrito de aceite y esperar a que se caliente. Para que, como ven, no se pegue absolutamente nada, ni el huevo ni nada. Entonces vamos a voltearlo. No. Estos sándwiches de la muerte van a estar, pero brutales para las venas y todo eso, toda la grasa. Obvio, esto no lo comen todos los días, esto es una vez a la semana o al mes, porque sí está bastante grosero el asunto. Entonces, vamos a hacerlo doble, pero el mortal, así, la versión Thanos, puede ser hasta cuádruple, pero no, vamos a hacerlo sencillito, hacerlo doble, ¿ok? Aquí está saltando bastante el aceite. Desgraciadamente el jamón es muy húmedo, entonces tiende a soltarse bastante el
aceite, vamos a poner el segundo, vamos a llevar, va a llevar dos, ok. Este, vamos a sacarlo de aquí, ok, vamos a escurrirlo. Vamos a escurrirlo un poco. Y lo ponemos en un ladito acá, que no estorbe. Vamos a echarle otro, inge su pinche ahorita. Vamos a echarle tres, para que amarre chido. Ok. Como ven, ya no se pega tanto el jamón. Este jamón es de pavo, sí, más un poquito más saludable, pero pues con esta receta vale más de la salud. Ok. Bueno, entonces vamos a esperar. Y esperar, ¿ok? Bueno, una vez que ya estén los jamoncitos ya bien fritos, ¿sí? Vamos a proceder a ponerle a los cuatro, así es, a los cuatro, para que tenga muy buen sabor a mayonesa, ¿sí? Ok, entonces, ahí está. Ok. Ahora bien, así tantito, porque luego, así nada más, porque el que va a llevar más va a ser la tapa de abajo, esta va a ser la tapa de abajo, ok. Bueno, la tapa de arriba. Bueno. Ok, bueno. Ya que tenemos nuestro sartén listo, ¿sí? Un chorrichichito nada más, una cosita de nada. Ahí está. En medio, vamos a hacer esto. Vamos a agarrar dos huevos, ¿sí? Y aquí no sé cómo rayos le voy a hacer, pero vamos a hacerlos estrellados. O sea, van a romper el huevo y así como está el huevo, como salga, con mucho cuidado, lo van a abrir y lo van a meter ahí. Y no van a dejar que se esparza por todo el sartén o por toda la sartén. Traten de que sea un huevo, pero chiquito, porque este va a ir aquí, ok. Entonces vamos a hacer esto, ok. Aguántame tantito, ok. Ya que está así, ahí ya, o sea, lo primero que les dije y lo primero que pasó, de que se expandió por todo el sartén, sí, pero bueno, no importa. Ahora, esto es a su gusto, ok. Yo, en lo personal, me gusta ponerle sal de esta. Pragma, sal y pimienta al huevo, ¿ok? Ustedes le pueden poner al gusto sal o pimienta. O sal con pimienta y un poquito de ajo. Y queda delicioso, chavos. Bueno, ¿ok? Entonces, vamos a echarle sal y pimienta. Ahora bien, ya que tenemos la sal y pimienta, vamos a esperar a que se frite bien por la parte de atrás, por la parte de abajo, ok. Y esto es lo más importante, que su sartén debe de estar, pero bien, que el huevo no se pegue, ok. Entonces, ahorita no se ha pegado el huevo, entonces vamos a esperarlo un poco. Ahí está, entonces vamos a esperar un poquito más. ¿Cuál es el chiste de esto? Ya que está el huevo por abajo bien frito, vamos a voltearlo con mucho cuidado sin que se rompa la yema del huevo, ¿ok? Porque eso es el secreto de estos sándwiches de la muerte. Que cuando tú muerdas este huevito, el líquido de la yema se rompa y escurra. O sea, eso es lo chido, lo sabroso de esto, ¿ok? Y ya se me está haciendo agua la boca. Bueno, entonces vamos a proceder. Ahí está. Chéquense cómo se recubrió de esta forma. Así tiene que recubrirse por el otro lado. O sea, ahorita vamos a ver cómo va a quedar. Ok. Procurando que no se rompa la yema, ¿sí? Y que quede como una tapita, una capita de esto, que no sé qué sea. De lo frito, ¿sí? Entonces, vamos a esperar, ok.
Vamos a ver si ya está. Ahí está. Ahí está. Y así es como debe quedar, ¿ok? Entonces lo vamos a poner aquí, ¿ok? Y vamos a poner un jamoncito. Tapamos, ¿ok? Ahora viene el segundo huevo. Bien, ahora que ya está la segunda capita, ahí está el huevo, vamos a echarle lo que es la cebollita. Esto es al gusto, ¿ok? Entonces ahí está la segunda capa. Vamos a ponerle una capa, otra capa, ahí va. Y el último, pues ya vamos a ponerle este jamón, ¿ok? Su cebollita, ¿ok? Ahí está. Y el toque final, ¿ok? Aguántenme tantito. Y aguacate y un poquito más de cebolla y listo. Ya tenemos preparado nuestro sándwich de la muerte, vatos. ¿Cómo quedó? Otras cosas que le pueden poner de ingredientes es, por ejemplo, en el intermedio, aquí, pueden ponerle ya sea lechuga o espinaca sí, cruda, ¿sí? Queda delicioso con espinaca, se lo recomiendo, ¿ok? Pero por como no tengo espinaca, vamos a ponerle, pues, el aguacatito. Entonces, listo, chavos. Entonces, ahorita vamos a proceder a partirlo. Nah, eso se come así, con las manos, así, ingesumá, ¿ok? Bueno, pues espero les haya gustado esta receta de los sándwiches de la muerte, ¿ok? Ahí me comentan si les quedó, si lo van a hacer, me comentan cómo les quedó, a qué les sabe, ¿ok? Y coméntemelo en la caja de comentarios. Bye.